Buenas tardes, solo vamos a esperar a que se conecte una persona más y ya empezamos, ¿sí? Buenas tardes, jóvenes. Sí necesito que todos tengan prendida su cámara, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas, profe. Ay, necesito, buenas tardes, necesito que prendan todo su cámara, ¿sí? Solo falta Pamela. Vamos a pasar lista y ustedes solo me dicen presente. Barrera Ardón. Presente. Bien.
López, Cepeda, Dan y Joel. Ahí está. Mazariegos, Mena. Presente. Muy bien. Montenegro de León. Presente, profe. Muy bien. Bosco Vázquez. Presente. Muy bien. Pozuelos García, Joana, Michelle. Presente. Solo falta dar. Hola. Sí. Entonces, ¿ya todos tienen su cuaderno ahí? ¿Sí? Progresión aritmética. Es una sucesión finita de números. Espérese, profe, ¿qué dijo? Progresión aritmética. Pone como título... ¿Ya? Entonces ahora pongamos, es una sucesión de números llamados términos. Es una sucesión finita de números llamados términos. Coma. Que guardan entre sí una relación. Tal que cada uno de ellos es igual al anterior aumentado o disminuido de una cantidad constante. Bueno, entonces ahora abajo de la definición vamos a poner esto. Ponemos A es igual el primer término. Es diferencia constante. N el número término. ¿Y se lee bien ahí?
¿Ya copiaron? Ya, profe. Ya, profe. No, profe, espérese. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces van a poner ejemplo y ponen, le ponen A o le pueden poner uno, como ustedes quieran. Entonces pongamos, haya el doceavo término. Entonces pongan, hay el doceavo término de la progresión aritmética de 8, 13 y 18. Entonces desmontamos y ponemos A es igual, D es igual, N y U. Bueno, entonces, ¿cómo nos dicen? Hay el doceavo término de la progresión aritmética 8, 13 y 18. ¿Cuál sería el primer término? Que sería A. Entonces lo buscamos aquí, el primer término sería doceavo. ¿Me están comprendiendo? Sí. Sí. A ver, los oigo muy callados. Bueno, voy a repetir lo mismo, profe. Es que me quedé un poco atrás. Ya copiaron esto, ¿verdad? Bueno, dice, hay el doceavo término de la progresión aritmética de 8, 13 y 18. ¿El primer término cuál sería la progresión aritmética? Sería 8, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que D es la diferencia constante. ¿Cómo vamos a sacar la diferencia constante? Es... la diferencia que tiene de 8 a 13. Si nosotros empezamos a contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, entonces la diferencia constante serían 5, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender ahí? ¿Alguien se perdió? Yo no entendí. ¿Sí me entendió? Yo, profe. Va, miren pues. ¿Qué significa A? Significa el primer término. Entonces aquí dice, hay el doceavo término de la y estamos empezando con 8. 1, 2, 3. ¿Verdad? Entonces el primer término, ¿cuál sería? 8. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy buscando A. ¿Y A qué significa para nosotros? El primer término. Entonces el primer término sería 8. Ahora dice D. ¿Qué significa D? Diferencia constante. Entonces como la diferencia que hay de un número de esta progresión de 8 a 13, ¿cuántos me hacen falta de 8 para que me dé 13? Me hace falta 5 porque si nosotros sumamos 8 más 5 me va a dar 13. Si le sumamos 13 más 5, me va a dar 18. ¿Sí o no? Sí. Va, entonces por eso que la diferencia constante es 5, ¿verdad? Aquí ya la sacamos.
Ahora dice, N es el número de término. ¿Cuál es el término que tenemos aquí que nos está dando el problema? Doceavo término. Entonces ponemos 12 en lo que es N. Y el último término es el que no conocemos. Es el que vamos a buscar. Le ponemos un signo de interrogación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, entonces para llegar al último término utilizamos esta fórmula que dice U es igual a A más N menos 1 por D. ¿Sí? Como nosotros ya tenemos desglosado todo nuestro problema aquí, entonces ya solo sustituimos los valores. Entonces tenemos A vale 8, más, de paréntesis, N vale 12, menos 1, por D. ¿Cuánto vale D? 5. Entonces ponemos es igual a 8. Entonces decimos aquí 12 menos 1 nos va a dar 11. Por 5 nos va a dar 55. ¿Sí? Entonces ahora sumamos 8 más 55 y nos va a dar 63. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, es una pregunta. ¿Dónde están las en el segundo? Sí, usted pues digamos dos, era en total 11 y lo multiplicó por 5. Y ese resultado sí, le salió 55. 55. Y entonces al 55 le sumo solo los 8 y nos va a dar 63, ¿sí? Ah, bueno. Va, entonces ya que encontramos el último término, porque aquí ya encontramos el último término. Entonces, ahora sí ya podemos realizar nuestra progresión aritmética. Entonces, ponemos progresión aritmética es igual a 8, 13, 18. 18 más 5, ¿cuánto sería? 23, 28, 33, 38. 41, 44, 47, 50, 53, 56, 3 sería 59 más 3. ¿Sí voy bien ahí? 8, 70. Vamos a ver. Más 5, 28. Recuerde que la progresión aritmética, su diferencia constante va a ir en 5 y 5. Y como nosotros ya encontramos el último número, entonces la progresión aritmética va a llegar hasta donde encontramos el último
término. En este caso sería 73. Entonces vamos haciendo la diferencia constante de 5 en 5 hasta llegar a los 73. Entonces aquí ya tendríamos ya nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Junto con esta que sería el último término. ¿Sí? ¿Dudas? A ver, Jamie, ¿estamos bien? Sí. Que yo lo que tengo un problema es con las otras fórmulas. ¿Por qué no la entendí? ¿Cómo? Yo con lo que tengo problema es con las fórmulas. ¿Con las fórmulas? Ajá, o sea, sí entendí lo que hizo ahorita, pero... pero si me pone un ejercicio de alguna otra fórmula, me cuesta. Ahorita hicimos un ejercicio del último término. Ahorita vamos a ver cuando nos piden ya sea encontrar la diferencia o nos piden encontrar el número de términos o el primer término. Para que ustedes vayan, esa es la fórmula que vamos a utilizar para en término, ¿no? Ya copiaron para poder borrar y vamos a otro ejercicio. Sí, profe. Va. Entonces ahorita voy a borrar. Siempre vamos a dejar estos ejercicios para que ustedes no se me vayan a perder. ¿Sí? Va. Ahora pongan ustedes ahí en su cuaderno, pongan ejemplo número 2 y ahora el signo de interrogación y pongan, ¿cuál es el primer término? De una progresión cuya razón es 3. Y el vigésimo término es 63. ¿Nadie se quedó atrás? Profe, ¿puedo volver a repetir lo mismo? Es que fíjese que se me cayó el teléfono y me quedé un poco atrás. Disculpe. Abre signo de interrogación y dice, ¿cuál es el primer término de una progresión cuya razón es 3 y el vigésimo término es 63? Bueno, entonces, si ustedes pueden ver en el problema, dice cuál es el primer término. O sea, el primer término es el que vamos a buscar. ¿Sí? Y dice, de una progresión cuya razón es 3. O sea, razón quiere decir la diferencia constante. La diferencia constante que sería D sería 3. ¿Sí? Y dice, y el vigésimo término es 63. Entonces, nos está dando vigésimo
¿Qué quiere decir vigésimo, Jamie? Veinte. Y dice, y el vigésimo término es 63. Nos está dando también el último, que sería 63. Entonces, para encontrar el primer dato, vamos a utilizar esta forma. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya tenemos aquí nuestros datos, entonces venimos y decimos, es el primer test, agarramos el último término que sería 63 menos, abrimos paréntesis, n, ¿cuánto vale? 20 menos 1, cerramos paréntesis, y la diferencia o razón va a ser 3, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos aquí, vamos operando. Entonces decimos, el primer término, 63 menos 20 menos 1, nos va a dar 19. Y 19 por 3, ¿cuánto nos da? 57. 57, ¿verdad? Ya que operamos aquí, abrimos y decimos 63 menos 57. A ver, Orozco, ¿cuánto da? 6. 6, ¿verdad? Aquí ya encontramos nuestro primer término que estábamos buscando. Ahora, decimos que hacemos nuestra progresión aritmética, que sería igual. Ya tenemos nuestro primer término, entonces empezamos desde 6, ¿verdad? Y la diferencia constante, ¿cuánto sería? 3. Entonces, 6 más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, 18, 21, 24. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 y 73. Entonces ahí ya terminaría nuestra progresión aritmética. ¿Sí? ¿Dudas? No. Yo sí. Sí, dígame. ¿Qué duda? No entiendo de dónde sacó el 57. Este. Si usted dice 20, sí, le va a dar 19. Y ese 19, multiplíquelo por 3. Y nos da los 57, ¿verdad? Ya. Gracias. Entonces, terminen lo de copiar y vamos con otro ejemplo. Me dicen cuando ya. Ya, profe. Ya puedo mirar. Ya, profe. Ya. Bueno, acabó. Bueno. Entonces, pongamos. Tercer ejemplo,
Abre signo de interrogación. ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética? ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética? Y luego ponen así, 17, 15, 13 y 3, ¿sí? Bueno, entonces nos dice cuántos términos tiene la progresión aritmética. Entonces, el número de términos es n. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a averiguar. ¿Sí? Y dice, ¿cuántos términos tiene la progresión aritmética? 17, 15, 13 y el último sería 13. ¿Verdad? Entonces el último término que tenemos ahí es 3, ¿verdad? ¿Sí? Tú vas a... ¿Cuál sería el primer término? 17 sería. 17, ¿verdad? Primer término, 17. Porque empezamos con 17, 15, 13 y después 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia constante? A ver, Johanna, ¿cuál es la diferencia constante? A ver, es sería de 2, positivo o negativo. Negativos. Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si ustedes vienen a 17 para que nos dé 15, si le sumamos 2, nos va a 19, ¿verdad? Entonces eso no nos sirve. Entonces tenemos 17 y le restamos 2, eso sí nos va a dar los 15 que necesitamos, ¿verdad? Por eso la diferencia es menos 2. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahí? Sí. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Y la fórmula que vamos a utilizar sería esta. N es igual a 1 menos A dividido T más 1. Entonces, aquí ya solo sustituimos valores porque ya los tenemos. Profe, una pregunta. ¿De dónde salió el 9? ¿Qué 9? Esta es una A. Este me estaba preguntando, este. Ah, no. Olvídelo, no es un 9, es un signo de interrogación, ¿verdad? Ajá, exacto. Ah, gracias. Entonces aquí, el último término es 3 menos 17 dividido, la diferencia sería menos 1. Entonces miren aquí, ya sustituí todos los valores, ¿verdad? Encontré aquí. Entonces ya todos hacemos las operaciones. 17 menos 3, ¿cuánto les da? Espérame, profe. 14, profe.
Entonces sería menos 17 menos 3 nos va a dar menos 14 dividido menos 2 más 1. ¿Verdad? Entonces venimos y hacemos esta división. 14 dividido 2 nos va a dar 7. Como tenemos dos signos de signos negativos, menos por menos nos va a dar más. Entonces nos da más 7. Y luego de último le sumamos el 1. Entonces aquí nos va a dar 8. ¿Sí? ¿Dudas? Y ya después, ya teniendo ustedes todos los datos, ya pueden hacer su progresión aritmética. Empezamos con... ¿Cuál empezar? Con 17, ¿va? ¿Sí? Después seguíamos con 15. Seguíamos con 13. Después con 11. Hasta que lleguemos a la última fase, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues ya llegamos al último término, ¿no? Bueno, no sé cómo, otra cosa que les iba a hablar es cómo van con sus... ¿Cómo han subido todas sus tareas a la plataforma? Yo ya subí las tareas que... ¿Ustedes, profe? ¿La de usted? Hasta ahorita llevamos, si no estoy mal, 3 tareas, ¿verdad? Entonces ahorita yo les estoy reforzando el tema que yo les había mandado por directo para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de realizar sus tareas, ¿verdad? Profe, yo. Profe. Sí, dígame. Es que en el colegio habían dicho, profe, que en el colegio habían dicho que las tareas las podíamos entregar el día que entráramos, ¿no? Pues fíjese que lo mejor es que ustedes las vayan subiendo a la plataforma para que a ustedes no se les guste, porque si no... Cada vez que miremos un tema, yo voy a ir subiendo ejercicios y ejercicios, y cuando sientan, ustedes van a tener un montón, ¿no? Entonces, es mejor ahorita que nosotros tenemos fresco en la mente el tema para que nosotros vayamos haciendo nuestras tareas de una vez. Realmente las tareas que yo les he dejado no son tan extensas, ¿no? Así para decir, ah, les va a llevar un montón de tiempo. Solo con que ustedes sepan identificar, ya las hacen tranquilamente, ¿verdad? No les... Profe, ¿y por correo no se la podemos entregar? No. Por correo sí. Yo prefiero que mejor...